Bienvenidos a tu canal con Armando en tu cocina, es decir, con Armando in the kitchen. Hoy les traigo una ensalada caliente, ¿cómo? Sí, una ensalada caliente que les va a encantar, está buenísima, deliciosa. Es algo refrescante, pero al mismo tiempo caliente, al mismo tiempo fogosillo, al mismo tiempo como que una comida medio tipo afrodisiacona. Te va a encantar, vamos a mostrarte los ingredientes porque te aseguro que la vas a querer preparar ahorita mismo, así es que yo creo que tienes los ingredientes, vamos a dártelos para que si tienes todo la prepares y si no, le corres a la tiendita a comprarlos, vente. Vamos a ocupar tomillo y comino, ¿cuánto? Un cuarto de cucharadita de cada uno. Vamos a ocupar una cucharadita de jugo Maggi y una cucharadita de salsa inglesa. Sal y pimienta al gusto, dos zanahorias y dos calabacitas largas partidas en tiritas. Un pimiento morrón rojo y un pimiento morrón amarillo, o puede ser verde con amarillo, los colores que quieran, nomás combinamos para que se vea esto más bonito. Aceite de oliva al gusto, extra virgen, y vamos a ocupar 500 gramos de carne de res, pero es en cubitos, no es bistec, ¿sale? Compras el trozo, lo partes, es medio kilo y lo reservamos. Estos ingredientes que te mostré los vamos a guisar. Ahora, para la ensalada, vamos a ocupar lechuga orejona al gusto y aparte vamos a ocupar, esto es una lechuga, nada más, grandecita. Y esta es lechuga romana, pero si no encuentras estas en tu ciudad, municipio, delegación, Infonavit o lo que quieras, nada más escoge dos lechugas diferentes. Y para darle el toque de especialidad a esta ensalada, vas a ocupar algo muy sencillo. Aquí tengo una cebolla morada, no la voy a ocupar toda, nomás se las muestro. Voy a ocupar como un cuartito de la cebolla partido en julianas para decorar. Así es que vamos a comenzar con el guisadito. Esto es rápido, fácil, económico, se hace bueno, bonito y barato, vente. En una sartén vamos a agregar aceite de oliva, o puede ser aceite vegetal, pero yo te aconsejo más este, al gusto. Yo sí le voy a agregar bien porque quiero que todo quede súper impregnado este sabor, porque le va a dar un toque muy especial. Vamos a esperar a que se caliente un poco. Una vez que empiece a calentar, van a agregar la zanahoria para guisarla, porque recordemos que la zanahoria es durita. Y la van a dejar aquí moviéndola ocasionalmente, aproximadamente, que te guste unos 10 minutitos. Sale nada más a que esté un poquito lacia, para que nos quede blandita y mordible obviamente a la hora de hacer nuestra ensaladita, ¿sale? Entonces regresamos. Una vez que nuestra zanahoria ya empieza como que a poderse doblar, si se fijan ya está guisadita, van a aventar sus trocitos de carne y los van a guisar obviamente aquí mismo, pero espérense poquito, fíjense nomás qué delicia, ven nomás, esto ya los colores están geniales. Vamos a agregar pimientita, salecita, generosos porque nos falta mucha verdura todavía y prefiero que sale un poquito. Agregamos jugo Maggi, salsa de soya, comino, el tomillo y ahora sí incorporamos para que la carne y la zanahoria vayan agarrando estos saborcitos, ¿sale? Ve nomás qué rico, a mí ya se me está haciendo agua a la boca, chiquillas, Ve nomás. Vamos a esperar a fuego lento que esto se guise, o sea que la carne suelte sus juguitos, que esté bien selladita y esté bien, bien su cocción, ¿sale? Es de res, recordamos que no es de puerco, Ve nomás qué delicia. Vamos a agregar los pimientos, los dos, ahí está. Si tú los quieres crudos, los puedes agregar crudos, pero recordemos que es una ensaladita caliente, no es fría. Pero te va a encantar, nomás la lechuga es la única que no va aquí. Vamos a incorporar esto. Y ahora sí, espérenme un poquito. Tapamos y regresamos. Miren chiquillas, ya empezó a soltar el juguito, la carne se las quise mostrar. Pero como los pedacitos son gruesos, obviamente por dentro no está todavía la cocción. Entonces lo vamos a dejar, obviamente el caldito va a secar. Ay, pero esto huele riquísimo. Vamos a tapar y vamos a dejar que la carne como que empiece a dorar para que nos sepa más rica esta ensalada. Te va a tardar como media hora honestamente, ¿vale? Miren chiquillos y chiquillas. Esto ya está, la carne ya está en su punto, el chilito ya está asadito, rico. Ven nomás qué delicia. En este momento vamos a echar la calabacita y nada más la vamos a dejar aquí unos 5 minutitos para que ablande un poquito, ¿sale? Nada más. Pero obviamente vamos a incorporarla para que se sancoche con todos los juguitos de la carne, el aceite de olivo, de oliva como le digas.
y los sabores del chilito, ¿sale? 5 minutos y la llevamos a la mesa de trabajo para agregarla a nuestra pues ensalada. Vamos a preparar mientras las lechugas, así es que tapo y vénganse para acá conmigo. Vamos a incorporar primero que nada nuestras dos lechugas, las que hayan sido de tu elección, ¿sale? Puede ser nomás una incluso, pero a mí me gusta más de dos. Espérenme poquito. Vamos a incorporarlas, ve nada más. Esto les va a encantar. Obviamente lo vamos a pasar un platón más presentable, no lo vamos a dejar aquí. Y a esta lechuguita, vamos a agregarle salecita poquita a la lechuga. Un chorritito, no mucho, chiquillas, ¿eh? De aceite de olivo o de oliva. Ahí está, es poquito, no es mucho, porque recordemos que la carne ya trae ese sabor y no queremos que se nos alacie tanto esto. Ve nada más. Una vez que tenemos ya esto, vamos a pasarlo al platón donde lo vamos a presentar. Vamos a agregar nuestras lechugas. Ve nada más, le puedes exprimir un limoncito, lo que tú quieras. Esto es súper, súper rico, porque aparte, pues, hay mucha gente que le gustan mucho las ensaladas. A mí no mucho, quiero ser honesto, pero las calientes en lo personal, porque hay mucha ensalada también caliente, no todas son frescas. Saben muy, muy buenas. Y obviamente la carne la vamos a tirar encima. No la vamos a revolver, aclaro. ¿Sale? Para no deshidratar toda la lechuga y que no se nos vaya a hacer algo, pues, batido. Esto lo preparas siempre, recuerda, antes de ponerlo en la mesa. Es decir, cuando ya se lo van a comer es cuando lo vas a preparar. Antes, no. Es decir, no lo preparas y lo dices a la media hora, sirvo. No, es al momento, ¿sale? Voy por nuestra carne y regreso. ¿Se fijan cómo está la calabacita? Está flácida, pero no está al 100 la cocción, ¿vale? Ve nomás esto. Ay, ¿de quién te madrió, chiquillas, eh? ¿Quién te madrió? No me digan que esto no se les antoja, porque esto es wonderful, chiquillas. Ve nomás. Ok, aquí tenemos nuestra ensalada. Fíjense qué rico. Esto yo me gusta ponerlo al centro para que se vea la lechuga y poder servir como de aquí y de acá. Así es que esto lo tienen que disfrutar porque esto nos queda súper, súper rico. ¿Qué te parece si lo probamos? Miren, aquí está. Y la cebollita morada es como que para darle un realce. Vean qué bonito se ve todo esto. Así es que ahora sí, a probar. Miren nomás, chiquillas, ¿eh? Chiquillas, esto queda realmente súper, súper, súper delicioso. Vean nomás. Se les antojó, ¿verdad? No, qué delicia. Ay, la carne es súper suavecita. Ve nomás. Ya estoy haciendo mi batidero acá. Qué delicia, en serio, de ensalada. La van a amar, ¿eh? Se los prometo. Ahí va. Ron, 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 ron. Tienes que preparar esta ensalada que te va a encantar. Muy sencilla, no es nada complicada. Y esto lo vas a amar, te lo puedo prometer, es riquísima. La ensalada no pierde lo crujiente porque no estamos incorporando la carne. Si a ti no te gusta la carne y eres pollero, puedes agregar en vez de carne pollo. Pero a mí se me antojó, bueno, yo la he hecho más bien con este tipo de carne, que es como bistec pero grueso. No bistec, aclaro, pero te va a encantar. Yo los dejo y recuerda que la cocina es con amor y no por obligación. Nos vemos en el próximo video con quien sí, con Armando en tu cocina. Esperando con todo el corazón que te estén encantando estas recetas. Y si quieres alguna en especial, déjala aquí en comentarios. Y si tengo la receta, te vamos a poner el link. Si no, pues la elaboramos. Yo los dejo y nos vemos en el próximo video.